En el mes de enero, todos los pequeños del mundo esperan con ansiedad la llegada de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con su cargamento de ilusiones y juguetes. En las Sagradas Escrituras nos mencionan que estos reyes llegaron cargados con oro, incienso y mirra para el niño que había nacido, el niño Jesús. Pero pocos saben la verdadera historia. Los Reyes Magos que llegaron desde Oriente para ofrecer presentes al Mesías siguiendo a la estrella de Belén no fueron tres, sino cuatro, aunque el cuarto, el astrónomo Arbatán, no llegó a ver el rostro de Jesús, porque se entretuvo en el camino, según un relato navideño escrito hace más de un siglo. El relato, escrito a finales del siglo XIX por el estadounidense Henry Van Dyke y traducido desde entonces a 13 idiomas, cuenta que Arbatán habría dedicado 30 años de su vida a buscar al Mesías para darle tres preciosas joyas, un zafiro, un rubí y una perla que no pudo ofrecerle el día de su nacimiento. Melchor, Gaspar y Baltasar partieron antes que él, guiados por la gran estrella de Navidad, un fenómeno que astrónomos de todo el mundo han intentado analizar a lo largo de la historia y que algunos han identificado con cometas como el Halley, aunque este apareció en el año 12 a.C. El astrónomo Mark Kitger, del Centro Europeo de Astronomía Espacial, sostiene en el último número de la revista Astronomía que los reyes, sin cuantificar, eran sacerdotes que se dedicaban a interpretar las señales que veían en el cielo y lo que les guió casi con seguridad desde el Mar Caspio a unos 1.300 kilómetros de Belén fue una estrella nueva, una nova. Arbatán, que iba por su cuenta, podría haber perdido la referencia, porque según Kitger, una semana antes del nacimiento del Mesías, la luna estuvo en conjunción con la nova y tapaba su luz. Los tres reyes magos habrían tardado 4 o 5 semanas en llegar a Jerusalén. Descansaron unos días esperando audiencia con Herodes y habrían vuelto a ver la estrella en el sur al amanecer, directamente sobre Belén, a 10 kilómetros de donde ellos estaban. Claro que, según los cálculos de Kitger, todo aquello sucedió no un 6 de enero, sino varias semanas después de que naciera el Mesías, en torno al 21 de marzo del año 5 a.C. La leyenda dice que de camino al punto de reunión se encontró Arbatán con un anciano enfermo, cansado y sin dinero, que necesitaba de sus cuidados, por lo que Artaban, sin dudarlo, le ofreció su ayuda. Después de brindarle su apoyo, emprendió solo su camino hasta Belén. Pero la sorpresa a su llegada fue que el niño Jesús ya había nacido y sus padres habían huido rumbo a Egipto, escapando de la matanza de infantes que había ordenado Herodes. Artaban no bajó los brazos y en su camino encontró al ejército romano, a quienes trató de detener en su encomienda. Sin embargo, fue detenido y condenado a 30 años de prisión en las cárceles del Imperio Romano. Así pasaron 33 años hasta que el cansado Artaban llegó al monte Gólgota, donde crucificarían a un hombre que decían era el Mesías, enviado por Dios para salvar el mundo. Mientras observaba el tumulto de gente, Artaban alcanzó a ver a una mujer que era llevada a la plaza de donde sería vendida como esclava para liquidar la deuda de su padre, por lo que no dudó en entregar el último rubí, aunque algunos sostienen que fue una perla, que quedaba en su bolsa a cambio de la libertad de la mujer. Desconsolado y triste, se colocó junto a una casa, pero en ese momento la tierra tembló y una roca lo golpeó dejándolo moribundo. Justo después de eso escuchó estas palabras: «Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste». Artaban, agonizando, pidió disculpas por no haber cumplido con la misión de adorar al Mesías, pero antes de morir, una voz le dijo: «Todo lo que hiciste por los demás lo has hecho por mí, pero hoy estarás conmigo en el reino de los cielos». El número de los Reyes Magos ha estado en entredicho durante varios siglos,
y de hecho hasta el siglo IV los teólogos Orígenes y Tertuliano establecen que son tres, y hasta el VIII no se les bautiza como Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque no fueron de uso común hasta el siglo X. En el Evangelio de San Mateo, donde se les menciona por primera vez, se les cita únicamente como magos que llegaron del Oriente, pero en ninguna otra parte del Antiguo Testamento aparecen citados ni su número, edad, aspecto, nombre o atuendo. Según el libro Mitos y Ritos de la Navidad, del periodista Pepe Rodríguez, en el siglo III, algunas representaciones en templos mostraban solo a dos personajes, mientras que en las catacumbas romanas aparecían como dos o cuatro, e incluso llegaron a ser media docena en algunas pinturas del siglo IV. Tampoco fueron coronados hasta el siglo III, ya que durante los dos primeros siglos solo aparecían citados como magos, magi en latín, o sabios, y sus únicos tocados no eran coronas, sino gorros frigios propios de los astrólogos del dios persa Mitra. El significado peyorativo del concepto de mago y la prohibición de la práctica de la magia por los textos bíblicos hicieron que esta denominación estuviese mal vista para nombrar a estas tres figuras que adoraron a Jesús en Belén. Mientras en las noticias nos tratan de vender imágenes de tragedias que suceden diariamente, nos olvidamos de reconocer a esos cientos de miles de personas que atienden las necesidades de los demás, como el cuarto mago, Artaban. Gracias a todos por ver el vídeo. Esperamos vuestros comentarios y experiencias para seguir enriqueciendo los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.